¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saludo a su amigo Roberto. Uno de los sentimientos más desagradables y destructores que suelen tener gran parte del ser humano es la envidia. De hecho, se ha comprobado que aquella persona que tiene este sentimiento muy presente en su ser hace que su vida sea nefasta y llena de neurosis, puesto que no se siente capaz de obtener esa cosa, objeto y o intelecto que posee otra persona. Por cuestiones de desórdenes en su vida pasada, baja autoestima, en fin, por sus defectos de carácter. De hecho, parecerá increíble, pero se da más este sentimiento entre familiares. Este sentimiento negativo llega a perjudicar, aparte de sí mismo, a las personas a las que envidian, transmitiendo energías negativas e incluso se llegan a hacer trabajos espirituales o amarres para que le vaya mal a esa persona que está teniendo éxito en cualquiera de los ámbitos. Es por eso que en esta ocasión voy a mostrarles cómo hacer un ritual para alejar o prevenir esas malas vibras o energías negativas que nos puedan llegar a hacer. Para esto vamos a requerir de ciertos artículos que a continuación les menciono. Cabe destacar que, como lo he dicho antes, el ingrediente más eficaz para realizar todo este tipo de trabajos espirituales es la fe. Veamos cuáles son estos artículos. Tres veladoras verdes. Una vela blanca. Tres inciensos de mirra. Agua bendita. Esencia de abre camino. Esencia de triunfador. Sal de grano. Un palillo de madera. Cerillos de madera. Oración para retirar envidias. Ya que tengamos los artículos, lo que vamos a tomar primero es la veladora. Y encima de ella, alrededor de la mecha, vamos a dibujar un triángulo equilátero, es decir, que los tres lados estén iguales. De esta forma. ¿Por qué el triángulo? El triángulo es el que representa al hombre. El hombre está dividido en cuerpo, mente y alma. Y este debe de ser equilátero para que estén en total equilibrio. Ya habiendo dibujado el triángulo, alrededor de este vamos a escribir nuestro nombre completo. Ya habiendo hecho lo de la veladora, habiéndole dibujado el triángulo y nuestro nombre completo alrededor, con el palillo de madera, vamos a proceder a encender la veladora blanca, la vela, perdón, y uno de los inciensos de mirra, y los vamos a colocar en el piso. Ya que hayamos encendido la vela y el incienso de mirra, y que ya esté colocado en el piso, vamos a tomar la sal de grano, y estando nosotros adentro, vamos a formar un círculo en dirección de las manecillas del reloj. ¿Por qué la sal? Desde la antigüedad la sal se ha considerado protectora frente a los maleficios y portadora de buena suerte. Además, la sal simboliza la alianza del hombre con la divinidad. Se cree que cuando hay sal en una casa siempre habrá dinero. Entonces, tomamos la sal de grano y comenzamos a hacer el círculo.
ya que hayamos hecho el círculo de protección con la sal de grano, tomamos la veladora verde y le vamos a untar en toda la superficie agua bendita. En estos momentos yo me encuentro dentro del círculo de sal, no hay que salirnos de ello. Untamos agua bendita en toda la superficie y vamos a proceder a limpiarnos con ella. Pero antes hay que persignarnos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y vamos a rezar un Padre Nuestro. Ya habiendo rezado el Padre Nuestro, procedemos a limpiarnos rezando tres veces la oración de San Judas Tadeo para la envidia. Esa oración la van a poder encontrar en mi blog. Dejo el link en la descripción del video. Entonces comenzamos a limpiarnos. Como si nos estuviéramos enjabonando, como lo he dicho anteriormente, de la cabeza hacia los pies. Todo el cuerpo. De arriba hacia abajo. Todo esto está limpia en lo que dura las tres oraciones contra la envidia de San Judas Tadeo. Al terminar, debemos de cerrar con un Padre Nuestro. Ya que nos hayamos limpiado con la veladora, sin salirnos del círculo, por eso es que procuren tener a la mano todos los artículos que vamos a utilizar, vamos a tomar la esencia de Abre Camino y le vamos a vertir encima cuatro gotitas. Después, tomamos la esencia de Triunfador e igual le vertimos encima cuatro gotitas. Ya habiendo hecho esto, vamos a proceder a encenderla. Pero si no, antes decir la oración que he dicho anteriormente, que es: esta no es una antorcha, es el Espíritu bendito de... Y dice su nombre completo. Tres veces. Esta no es una antorcha, es el Espíritu bendito de... Y su nombre completo. Nuevamente. Esta no es una antorcha, es el Espíritu bendito de... Y su nombre completo. Entonces procedemos a encender la veladora. Ya habiendo encendido la veladora, podemos tomar un poco de sal de grano y echar una pizca por encima del hombro izquierdo. ¿Esto para qué es? Esto es para cegar al maligno y a los malos espíritus. Habiendo terminado el proceso, ya pueden salir del círculo de sal, recogerla y echarla al lavabo. Deben dejar que se termine la vela blanca y el incienso. Y también, por supuesto, dejar que se termine la primera veladora verde. Bien amigos, este sería el ritual. Recuerden que deben dejar que se termine el incienso y la vela blanca. Esto lo deben de hacer tres veces con las tres veladoras verdes y empezarlo a hacer lo que es día martes o viernes, ya que son los días de curación y es cuando bajan los seres espirituales a ayudarnos. La oración que les mencioné antes está en mi blog. Dejo el link en la descripción del video. Si les gustó este video, les pido de favor que le den pulgar arriba y que lo compartan con sus amigos. Si tienen alguna duda, pregunta o quieren que les hable de algún tema en particular de esoterismo, me lo pueden pedir. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.